¿Cuánto hemos disfrutado de los desfiles de Dominicana Moda? Ay, yo sé que ustedes, si se perdieron alguno de los desfiles, están pendientes para disfrutarlo en este programa. Y esto es tan solo el inicio. Pero bueno, para seguir con cada uno de los consejos que les traemos en Tips TV, ha llegado el momento de irnos con el segmento de idiomas. Por si acaso ustedes no están pendientes de nuestras clases de francés, pues acá en Tips TV se aprende cada semana con los tips de francés de la Alianza. Vamos a ver cuál es el tips que traen esta semana. Hola amigos de Tips TV. Hoy en Tips de Francés con la Alianza Francesa vamos a seguir con su aprendizaje del francés y hoy les voy a presentar dos iconos, un dominicano y una francesa. El icono dominicano que les voy a presentar es tal vez el cantante más famoso del país y se llama Juan Luis Guerra. La francesa que les voy a presentar fue elegida Miss Universo 2016 y se llama Iris Mittener. Hoy nos vamos a enfocar en su descripción física. Empezaremos con Iris y, como lo pueden ver en la foto, podemos notar que ella tiene largos cabellos. Elle a les cheveux longs. A esto podemos agregar la palabra rubio. Elle a de longs cheveux blonds. También podemos ver que ella tiene lindos ojos marrones. Des yeux marrons. Aquí tengan cuidado con la pronunciación que se dice des yeux. Podemos ver también la nariz, le nez, la boca, la bouche y dientes muy blancas, les dents blanches. Ahora seguimos con el cantante dominicano Juan Luis Guerra. Como lo pueden ver en la foto, él tiene un sombrero, un chapeau, una barba, une barbe, cabellos negros, des cheveux noirs, y ojos negros, des yeux noirs. Ahora me voy a describir yo mismo. J'ai les yeux bleus, les cheveux courts, la bouche rouge, un grand nez et des petites oreilles. Bueno, ya terminamos con la parte de la descripción física. Espero que lo pongan en práctica porque la semana que viene vamos a seguir y vamos a tratar de enamorar a un francés tirándole piropos. O también de enamorar a una francesa. Así que practíquenlo en su casa y nos vemos la semana que viene para tener éxito y tal vez encontrar el amor con la lengua del amor. Muchas gracias, amigos de Tips TV. Este es el Tips de francés de esta semana interesante. Ay, yo sí que disfruto, pues aprender es importante, señores. Yo espero que ustedes estén pendientes de estos segmentos que preparamos con mucho cariño para todos ustedes para aprender cada día más. Y bueno, aprender un nuevo idioma nunca está de más y el francés es uno de esos idiomas que debemos aprender gracias a la Alianza Francesa. Ha llegado el momento de irnos con nuestra experta en tutoriales, así que vámonos con el fácil y sencillo de esta semana.